La Brigada Nacional Antidrogas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de diversas unidades, realizó varios allanamientos en forma simultánea en el barrio Cerro de Montevideo, incautando tres revólveres, 42 municiones y tres vainas de diversos calibres, 120 con 56 gramos de sustancia blanca, 10 con 6 gramos de sustancia amarillenta, 35 con 38 gramos de sustancia vegetal, 5 balanzas de precisión, 142.620 pesos, un domo, un dron y un mono, entre otros objetos, deteniendo a tres mujeres y dos hombres. Tras ser puestos ante la justicia, se cesó la detención de dos de las mujeres y uno de los hombres, al tiempo que se condenó a WJCC por un delito de receptación a la pena de seis meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. A su vez, se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 24 de junio de la restante detenida.